Dios mío, Stephanie se va a morir. Se va a morir, se va a morir. Yeah. Ay, Dios mío. Stephanie se va a morir. Yo creía que me iba a vengar. Are you going so fast tonight? Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Hola familia, bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube, La Familia Latorre. Este video es de lo que a ustedes les gusta. Hoy hay broma. Stephanie es la víctima. Creo que era hora de hacer una bromita, ¿verdad que sí? Porque estamos medio apagados en las bromas. Stephanie me tiene al palo. Bueno, me tenía. Por lo menos de mi parte no he encontrado el momento correcto para hacerle la broma que tanto he planeado a Stephanie. Porque no quiero que estén los nenes, entonces tengo que saber con quién le voy a dejar los nenes, si es con mi mamá y mi mamá trabaja, pues ese revolú. Pero ese momento va a llegar con una pequeña bromita que le tengo a Stephanie. Y entonces, ¿cuál es esa bromita, familia? Stephanie odia a muerte todos los insectos, todos los animales reptiles. O sea, puede ser cucaracha, iguana, lagartijo, ratas, ratones, todo lo odia, ya no lo puede tener cerca. Y yo decidí comprarme un amiguito, una rata blanca de ojos rojos, hermosa. Y yo solamente lo que voy a poner son las cámaras y esperar el momento. Creo que voy a poner las cámaras en el baño. Nosotros tenemos dos baños en la parte de arriba, pero esos baños son como que medio grande. Y si suelto la rata ahí, pues Stephanie puede buscar para dónde moverse. Si las pongo en el baño de aquí abajo, ese baño es pequeño, puedo esconder la cámara y no va a tener para dónde correr, porque es un baño bien pequeño. Lo más que puede hacer es treparse en la tapa del inodoro, pero después de ahí más nada. Así que esperar el momento. Ya mi amigo está por ahí, no se lo enseño porque lo tengo en un envase grande. Ellos metieron la rata en una bolsa y después esa bolsa la metieron en una caja. La tengo en el carro y de momento yo escucho un ruido en la caja. Y cuando abro la caja, pensando de que la rata está en la bolsa, cuando abro la caja ya está ahí. De hecho, yo por poco choco y todo. Le da fobia a eso, pero a mi familia peor todavía. A mí yo no puedo tener, yo no sé ni cómo yo cogí esa caja en las manos, de verdad que no. No sé cómo lo cogí. Y si están pasando un momento triste o aburrido, pues se alegren el día con esta bromita, familia. Ella casi nunca usé ese baño, pero yo lo que voy a hacer, voy a echarle cloro a la tapa de los baños de arriba y le voy a decir que no lo use, que lo único que se puede usar es el de abajo, y obligatoriamente ya va a tener que ir el de abajo. Yo le voy a sacar el papel de baño para que también me lo tenga que pedir, o voy a tratar de meter la rata antes de que me pida el papel. Sí, eso es lo que voy a hacer, familia. Antes que nada, antes de ver este video, si no te has suscrito a nuestro canal, hoy me va a tocar a mí bailarlo solo, pero suscríbete, 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 dale like, dale share para que otras personas lo vean y sean parte de la familia Latorre también. Team Carlos, ¿dónde están todos los Team Carlos? Vamos a ir instalando las cámaras, pero que ya no se dé cuenta, así que vamos. Vamos a ver dónde ponemos la cámara. Familia, esto es lo que se supone que ella... No hay papel. Entra la rata. Mira, me la está pagando toda, ¿ok? Así que quédate con mi pana Pepsi. Ay, ese es el nombre que le puso. ¿Qué? No te quiero nada. Saque esa mierda de aquí, Carlos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque tú estás allá arriba. Saca esa mierda de aquí ahora mismo. ¿Dónde está? Ahí. Ay. No te entiendo nada. No te entiendo nada. Carlos, Carlos, Carlos. Carlos, esa cosa tiene los ojos rojos. Qué mierda, Dios. Ay, Dios mío. Carlos. Carlos, déjame salir. Carlos, déjame salir. Voy a romper la puerta. No. Ella no hace nada. No me importa si no hace nada, tiene los ojos rojos. Parece que está diabólico. Saca esa mierda. Saca eso de aquí. Bota eso de fuera. Bota eso de fuera, Carlos, porque yo no voy a dormir aquí si tú no botas eso para afuera. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo le compré una jaulita, yo no puse para que no se saliera. No. Yo limpié esto aquí y lo puse ahí para que no se saliera. Pues él tiene sus jaulitas y todo. ¿Qué hacemos, familia? Esperamos que Jacob y Amanda se levanten mañana para que lo vean. Nuestro nuevo integrante de la familia se llama Pepsi. Ningún Pepsi, ese no es. Él va a acompañarnos cada... ¿A dónde tú vas? Bueno, familia. Ay, déjame sentarme por aquí. La hicimos. Stephanie se asustó más de lo que yo pensaba. Ella está escondida por ahí. Pensando que le voy a echar la rata de nuevo. Nada, familia, espero que se hayan gozado la broma, se la hayan disfrutado, se hayan reído. Ahora venimos con más bromitas. Stephanie está en guerra conmigo y todos los Team Carlos. No me voy a... Y ustedes saben, la familia Latorre, Team Carlos.